Debido a la alta demanda que existió en la primera semana y como el tiempo era escaso, el Ministerio decidió extender la inscripción para los productores que quieran participar del operativo Raciones hasta el próximo viernes en horas del mediodía. Ahí se estarán recibiendo todas digamos, las solicitudes de los productores y se estarán chequeando para luego proceder a la implementación de la entrega de las raciones, ¿verdad? ¿Cuál es la situación en Maldonado? ¿Son muchos? Sí, la demanda superó ampliamente las expectativas que teníamos. Hasta el viernes pasado era muy, muy fuerte, comparado con otros operativos anteriores, es mucho más. Y en esta semana se ha seguido incrementando, obviamente. La gente se ha ido enterando, se ha ido informando, ha corrido con algunos trámites que tenía que hacer, como era la inscripción en el registro de productor familiar, y eso ha aumentado la inscripción considerablemente, lo que creemos que vamos a estar en una demanda muy, muy importante. Lo que va a estar llegando es ración para terneros y cáscara de soja, que es un alimento concentrado para las vacas de cría y las vacas en gestación. Y terneros y vaquillonas van a tener la ración. La colaboración importante es que el productor esto no lo va a tener que pagar hasta el año que viene, la primera cuota, es decir, en mayo del 2006 y mayo de 2016 y mayo del 2017, es decir, que tiene 2 años de plazo para pagar en 2 cuotas. Y a su vez va a tener un 30% de subsidio el precio final, es decir, que el productor está pagando una ración que ya de por sí tiene muy buen precio, porque al comprar mucho el ministerio consiguió muy buen precio, pero a su vez va a tener un subsidio del 30% y un plazo muy prolongado. Estamos recién entrando al invierno, prácticamente los primeros fríos se están dando ahora. Quedan por lo menos 3 meses de invierno. Yo tenía un tío mayor que decía que el año de las secas grandes los inviernos eran benignos. Bueno, esperemos que eso se dé este año, pero la situación es para nada halagüeña. Digamos, los campos ya están, muy pelados, los ganados están perdiendo fuerza. Estamos recién entrando en el invierno y bueno, esto se soluciona con agua y con comida.